Cansados de la cantidad de ruido que se produce durante horas diurnas y nocturnas, vecinos de Ciudadela Blanco en San Isidro de El General presentaron una denuncia ante el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Salud. En un documento del cual tiene copia SN Sur Noticias, se aprecian firmas de varias personas del lugar disconformes por esta situación. Precisamente que en el Country Club se organizan karaokes y bailes con amplificación de altos parlantes, cuyo volumen e intensidad está afectando la tranquilidad, la salud, el derecho al descanso y hasta la pérdida de privacidad, según indican. Nosotros vivimos en los altos de Ciudadela Blanco hace más de 15 años, algunos y otros hace muchos años, un barrio residencial que hoy en día está perdiendo la tranquilidad debido al ruido ocasionado por el funcionamiento del Country Club, etc. Desde las mañanas a veces, desde la tarde y hasta la noche. Por este tipo de situaciones llamaron en varias ocasiones al 911, pues afirman que el ruido es mucho y hasta horas muy tarde. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cuál es el horario que tiene que tener un centro comercial para este tipo de funcionamiento, si tiene o no tiene permiso de parte de la municipalidad? Y sobre todo también pusimos la queja ante el Ministerio de Salud para efectos de que realmente se valoren las instalaciones, ya que aparentemente, a lo que yo nunca he pensado, pero definitivamente no tiene el confinamiento que debe tener. Con respecto a este tema, consultamos al encargado de patentes del ayuntamiento, Gerald Mora, quien explicó que ellos conocen de la denuncia y ese indicó que verifican si la actividad lucrativa que llevan a cabo cuenta con los permisos respectivos. En ese sentido, precisó que días atrás hasta se canceló una actividad por no contar con los mismos. Creemos que es un sitio como un centro turístico donde convergen varias actividades, hotelería, piscinas, canchas sintéticas, restaurante, licores. Cuentan con los permisos correspondientes para esas actividades que acaba de mencionarle. Sí conocemos de algunas actividades de desarrollo de eventos musicales que han venido sucediendo en las últimas semanas, y a raíz de eso hemos hecho unas verificaciones en el sitio. Recientemente llegamos y detectamos una posible realización de un evento musical al cual procedimos a hacer la suspensión. Y se procedió a hacer dictar los documentos municipales correspondientes. Mientras tanto, el encargado del área rectora de salud, el doctor Gustavo Rodríguez, también dijo conocer de este malestar y manifestó que estarán dando seguimiento por esta denuncia de contaminación sónica, ya que para ello cuentan con los equipos necesarios. Un hotel que está por acá en Ciudadela Blanco, lo que te puedo decir es que hemos recibido la denuncia. Ahora la vamos a revisar, a procesar, vamos a programar la realización de estudios de medición sónica para determinar la veracidad de la misma, y de acuerdo a los resultados de esa medición, pues así procederemos. Pero por el momento nada más te puedo decir que la hemos recibido. Al respecto, SN Sur Noticias también contactó a María Gabriela Leiva, gerente del Country Club, quien en primera instancia nos indicó que no conocían sobre el malestar de los vecinos. Posteriormente le dimos a conocer la denuncia, pero al no obtener una respuesta fuimos al hotel y en la recepción nos indicaron que no se iban a referir al tema.